¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Erlich. Hoy es viernes 7 de mayo. Hace poco venimos pasando varias efemérides relacionadas con Malvinas, porque durante el mes de abril y el mes de junio del 82 fue los meses en los cuales se desenvolvió el conflicto del Atlántico Sur. Y hace poco, este 2 de mayo, conmemoramos el 39 aniversario de lo que fue el hundimiento del ARA General Belgrano, y nos parecía una buena ocasión, ¿sí? Hacer una especie de charla, una especie de charla homenaje, y también hacer una especie de encuentro especial dedicado a esta temática. Por supuesto, quienes nos están viendo desde la página de Facebook del museo, los invitamos a seguirnos a nuestra página web. Quienes nos están viendo desde nuestro canal de YouTube, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y también darle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de lo que vamos subiendo en nuestras redes. Y para esta charla en especial sobre esta temática, tenemos acá dos compañeros, dos amigos entrañables del museo con quienes arrancamos casi desde los inicios de la creación del museo, que ya formaron parte también de este ciclo de charlas Soberanía y Memoria. Con nosotros, del área de investigaciones y archivo del museo, Juan Terranova y Mario Volpe. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andan? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo están? Los dos Juanes me acompañan. Muchas gracias. Y bueno, y por supuesto, antes de comenzar, un gran recuerdo con Auriel Erlich, ¿no? Un gran joven batallador y de gran conocimiento sobre el tema Malvinas. Así que honrado de estar acá en este ciclo denominado Auriel Erlich. Un gran compañero. Bien, así es, que hace 2 semanas pudimos hacer su gran merecido homenaje. Bien, la idea, bueno, ya que somos no, nosotros tres, que ya también nos conocemos, la idea de por esta transmisión hacerlo un poco más flexible, un poco más amigable, si quiere, más de formato de conversatorio, tomando como este eje rector el crucero ARA General Belgrano, ¿sí? La idea es usar como disparador y charlar un poco con ustedes, arrancar desde los orígenes de este crucero tan emblemático, que no solamente fue un hecho trascendental de la Guerra de Malvinas, sino que hasta incluso de alguna manera, y esto lo vamos a hablar un poco más adelante, forma parte de la iconografía de nuestra memoria relacionada con Malvinas. Así que les cedo la palabra a alguno de ustedes, quien quiera empezar. ¿Cuáles son los orígenes de este crucero? ¿Dónde se fabricó? ¿Cómo fue que en algún Sí, momento ese sí. crucero tuvo bandera argentina? Si Mario me deja tomar la iniciativa y antes de arrancar con la historia del Belgrano, yo quería decir que es difícil hacer esta charla cuando uno está muy metido en el tema, porque son datos y hechos que nos suenan muy conocidos, ¿no? O sea, todos sabemos, si uno habla con cualquier argentino y dice, bueno, ¿qué fue el crucero Belgrano? ¿Qué pasó con el Belgrano? Es parte de la historia reciente, ¿no? Incluso por ahí alguien conoce a alguien que estuvo, que sobrevivió al ataque, que estuvo en las islas. Está muy cerca, ¿no? De nuestra historia. Es historia contemporánea, ¿no? Sin embargo, hay un montón de detalles que se suelen dejar de lado. Entonces, nos vemos en la necesidad de volver una vez más a contar esta historia. Y me parece que ese ejercicio es importante, ¿no? Siempre hay un dato más, siempre hay algo más para decir, siempre hay una reflexión más para hacer. Y me parece necesario eso, ¿no? Volver a contar la historia del Belgrano es muy necesario en ese sentido, mantener esa historia siempre cerca, digamos. Así que en ese sentido, bueno, por ahí decimos cosas que la gente que está en tema ya las conoce. Pero es un desafío todas las fechas, ¿no? Siempre llegando cuando estamos empezando mayo, volver a contar esa historia y seguir enriqueciéndola, dando detalles y actualizándola, porque es una historia que continúa, ¿no? Digamos, la del Belgrano. Parece que no.
que lo hundieron y cuando dicen, bueno, se hundió un barco, ya está. Y sin embargo no es así. Entonces... Claro, no es una historia que termina el 2 de mayo del 82. Tiene un antes y tiene una actualidad y tiene un después también. Ahí va. Exactamente. Así que bueno, quien quiera tomar la palabra y contar un poco los orígenes del crucero. Bueno, no sé, yo empiezo a contar y después Juan también, si tiene ganas de contar, contamos, porque esta es la idea, ¿no? Contar un poco, ir agregando cosas y la vamos... Yo lo que sí, bueno, el ARA General Belgrano era un crucero de los denominados livianos, de la clase Brooklyn. Más o menos tenía unos 185 metros de largo, 21 metros de ancho, desplazaba alrededor de 12.650 toneladas y, bueno, tenía unas máquinas, unas turbinas enormes para aquel momento, 4 turbinas eléctricas y 100.000 caballos vapor y 8 calderas. O sea, imagínate, era un barco muy grande que comenzó su construcción en New Jersey en 1935 y fue votado recién en 1938. Originariamente el nombre era el Phoenix, que bueno, por ahí después, si vos después querés agregar, Juan, pero bueno, era el ave Fénix, ave mitológica, capaz incluso de, como decían, de renacer de sus cenizas, esa historia. Entonces, ese era el nombre del Belgrano, el Fénix. Tuvo una prolongada acción en combate y sobre todo lo más significativo, o una de las más significativas, fue su participación en Pearl Harbor, en la cual estaba ahí. El Phoenix estaba ahí en 1941, y bueno, estaba un poquito fuera del área, pero el barco actuó en ese bombardeo de Pearl Harbor. Y muchas veces obtuvo un galardón, digamos, como se dice que cuando terminó fue distinguido con 9 estrellas de batalla por su participación en distintos enfrentamientos. ¿Qué hacía? Era defenderse continuamente de los ataques kamikaze de los japoneses. Y a su vez, el general Belgrano, que en aquel momento era el Phoenix, salvó del hundimiento a algunos barcos en los cuales logró derribar a los kamikazes antes de que cayeran. Algunos no los evitaba, pero sobre él no cayó ninguno. Y se defendían así, tratando de pararlos. Recibió también paró un torpedo que le habían mandado. Y básicamente, bueno, esa fue su gran actuación en todo lo que era esta historia de Pearl Harbor, ¿no? Entonces tiene esa historia, un barco distinguido con 9 estrellas por la batalla, así, un barco que tenía su trayectoria en esto, ¿no? Ahí es interesante. Perdón. Sí, no, quería señalar eso, que hablando con los sobrevivientes del hundimiento, ellos te cuentan que en las portas, ¿no?, del buque, todavía se veía la insignia, se veía el ave Fénix, ¿no? Digamos. O sea, era un barco muy duro, todo hecho de hierro, digamos, una tecnología para la década del 80, ya era un barco, no era de la Segunda Guerra, digamos, anterior a la Segunda Guerra. Entonces, todavía tenía esas marcas. Lo que se puede decir, me parece interesante, ahí es, siendo un barco tan bueno, como lo describía Mario, tan importante, tan imponente, ¿qué pasó? ¿Por qué lo compra Argentina? Y el tema es que Estados Unidos en un momento tiene demasiados buques, ¿no? Termina la Segunda Guerra Mundial y todo ese armamento que tenía un excedente muy grande, empiezan a ver qué pueden hacer, cómo pueden hacer para ubicarlo, y ahí Perón lo compra, ¿no? Que parece es como
Y es un buque que después va a estar funcionando y que si no lo hubiesen hundido seguramente seguía funcionando, digamos. O sea, me parece muy interesante que Estados Unidos, que está tomando la hegemonía del mundo, tiene un excedente de buques y que la Argentina pueda aprovechar esa oportunidad. O sea, hay oportunidades, ¿no?, dentro de la geopolítica que se dan, ¿no?, por cuestiones externas, una guerra mundial, que hay que aprovecharlas. La Argentina aprovecha, ¿no? Me parece que eso por ahí no se termina de entender, pero es una gran capitalización geopolítica para la Argentina comprarle armamento nuevo en ese momento, usado pero nuevo, a la que va a ser la potencia emergente de... es contradictorio porque decimos, bueno, pero ¿por qué Estados Unidos? Parece contradictorio, no lo es. ¿Por qué Estados Unidos vende esa arma tan, tan buena, tan potente, tan eficiente cuando termina la guerra, ¿no? Y las gestiones del peronismo en ese momento para comprarla, ¿no? Eso es algo que por ahí con una persona que no está en tema no termina de entender. Y dice, bueno, ¿y qué pasó acá? Bueno, la Argentina aprovechó y se capitalizó geopolíticamente. Porque ese buque, bueno, por algo lo hunden, ¿no? Era el buque insignia de la Armada. Era en el 80, en la década del 80 ya era un buque que tenía sus años y había muchas innovaciones como fragatas misilísticas, ¿no? Cuestiones más modernas que tenían otra tecnología. Pero, sin embargo, los cañones del Belgrano tenían una distancia, tenían un alcance, tenían una precisión, se había ido actualizando, modernizando, tenía misiles también, ¿no? Digamos. O sea, era un arma que servía. Por ahí un poco también para contrarrestar esa idea de que las Fuerzas Armadas Argentinas, al momento de la guerra de Malvinas, eran obsoletas o no tenían material, ¿no? En ese caso, con el Belgrano, esto tiene sus matices, y no me quiero adelantar, ¿no?, pero el hundimiento también tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, porque el Conqueror le dispara un torpedo muy viejo también. Entonces, lo viejo, lo nuevo, tiene sus matices a la hora de pensarse en relación al armamento y a la geopolítica. Es muy interesante porque, digamos, ¿no?, en los últimos 20, 30 años, un poco más también, Hollywood se sabe que es una usina cinematográfica indiscutida y por ahí personas quienes estamos en la Argentina continental y consumimos cine, conocemos o miramos algún programa de televisión que se dedica a la historia, todos conocemos Pearl Harbor, ¿no? Es algo que, desde el punto de vista cultural estadounidense, es una batalla y un enfrentamiento en el Pacífico que lo ha exportado en términos culturales a nivel mundial. Y sin embargo, nosotros no asociamos Pearl Harbor con el ala General Belgrano y con Malvinas, ¿no? Pensamos como cosas totalmente disociadas y sin embargo por ahí, como bien decía Juan, digamos, ¿no?, hay personas que obviamente están en tema, pero quienes no están en tema y nos están escuchando por primera vez recién ahora mismo, se están enterando que el ala General Belgrano alguna vez se llamó el Phoenix, estuvo en Pearl Harbor, sobrevivió al ataque japonés de Pearl Harbor, y luego, como bien decías vos, Juan, y Mario, se incorporó a la Armada Argentina. Yo te agrego algo, Juan, que está un poco relacionado con lo que charlamos el año pasado, con esta idea de una Argentina que se capitaliza geopolíticamente en términos de Armada, que también es un momento donde la Argentina del peronismo también incorpora a la flota de la Marina Mercante. Es decir, esa capitalización marítima, si se quiere, no solamente en la defensa, sino también en lo que sería el comercio de ultramar y fluvio marítimo. Y una vez que se incorpora el Belgrano, llega a la Argentina, año 51, ¿con qué nombre deciden bautizar este buque? Otro dato que quizás muchas personas no conozcan. Bueno, ahora yo voy a hacer el descubrimiento del nombre. Juan seguramente tiene algo para apuntar, pero después yo también tengo que agregar algo sobre eso, que también forma parte de la geopolítica y del pensamiento nacional de Perón, y sin embargo, ¿qué pensaba la Armada, ¿no?
Antes de eso, hay un personaje muy interesante que es Cordell Hull. Cordell Hull fue secretario de Estado de Estados Unidos, luego fue premio Nobel de la Paz. Entonces viaja en el Phoenix hacia Casa Blanca, donde se realizó la reunión cumbre entre Churchill y Roosevelt, ¿no? Churchill, claro. Donde se acuerdan que, bueno, que la finalización de la guerra va a ser una vez que el eje se declare la rendición incondicional. Y entonces el Phoenix hace de transporte para este secretario de Estado, Cordell Hull, y ahí es donde se logra, digamos, luego la finalización de la guerra. Comprado esto, llega a la Argentina y entonces se lo denominó 17 de octubre. Esto desde el año 51 hasta 1955, que conservó ese nombre, según parece, hasta finales del 56. Pero de ahí yo después tengo una... Si Juan no quiere apuntar nada sobre esto, o le parece, o cualquiera de ustedes, tengo algo que decir. A mí me parece espectacular que se haya, que lo hayan bautizado 17 de octubre. Me parece como... Por un lado me parece que era como un... No sé, una relación entre el 17 de octubre y un acorazado de guerra. Me parece que envuelve... un crucero, me parece que cuenta lo que fue el peronismo y también esa idea de que ya sabía lo que era el 17 de octubre, ¿no? Digamos, había mucha conciencia. Ahora, también había una cosa de un triunfalismo muy grande, decir, bueno, listo, esto no cambia más, ¿no? Todas las revoluciones, la revolución del peronismo, piensan que sellan la historia definitivamente, ¿no? Porque obviamente la Armada acepta ese buque, pero con ese nombre, digo, los protagonistas del 17 de octubre y los tipos que tenían que manejar el buque 17 de octubre, digo, ahí había una diferencia, digamos, idiosincrática, vital, biográfica, impresionante, ¿no? Y sin embargo, bueno, el buque tuvo el nombre un montón de tiempo. Yo creo que navegar en ese buque debe haber sido muy especial. Ese momento tan breve de la historia del barco debe haber sido, ¿no? Que habría que encontrar a los marinos. Yo creo que debe existir algún marino todavía con vida. Bueno, ¿qué sentían? Hablaban de por qué el barco se llama así, estaban orgullosos. Realmente es un momento de la historia muy, muy magnético, muy excepcional. A mí me genera cierta fascinación. Como decía Mario, ¿no? hasta el 56, o sea. Y si recordamos toda la propaganda en contra con la que tenía la Revolución Libertadora, la Libertadora contra el peronismo, ahí es como una especie de falla de la Matrix, ¿no? Con respecto a los nombres propios y a las fechas. A Juan, que le gustan tanto las efemérides y que disfruta de eso, es como decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba? ¿No? ¿Qué se hablaba en el comedor o en el puesto de comando del buque cuando tenía ese nombre y llegaban por radio las noticias? No, sin duda alguna, Juan, y comparto la visión de ustedes, realmente debe haber sido también el hecho de tomar, de empoderarse, ¿no? De algo que era tan lejano como la Armada, que ahora sea del pueblo. Ahora, lo que yo encontré, y tengo, no lo tengo acá para mostrar, pero lo puedo mostrar después, es una documentación de la Armada Argentina, en la cual... dicen que en realidad nunca llevó el nombre 17 de octubre. Nunca. Y esto lo hacen debido a una cosa muy extraña, de que, bueno, para cambiar el nombre de un barco hay que hacer una cantidad de cuestiones burocráticas, y encuentran, según ellos, una falla
en esta cuestión del nombre, entonces directamente, como a Perón, lo borran y dicen, no, nunca existió el barco en el crucero 17 de octubre, nunca tuvo ese nombre. Y entonces directamente pasa a ser el Belgrano, cuando en la revolución fusiladora le pone el nombre el almirante Rojas. ¿Sí? Y entonces, bueno, va el Belgrano, digamos, va a hacer una acción en contra de, creo que venía para el lado de La Plata, para el lado de Ensenada, para tratar de derrotar a Perón, amenazando con que bombardeaban todas las YPF, ¿no? Todo lo que eran las destilerías. La refinería. La destilería, ¿no? Sí. Pero es muy curioso, después lo podemos dejar, yo lo puedo pasar, en cómo implementó, qué cosa rebuscada implementaron para negar el nombre de 17 de octubre, por lo tanto, para la Marina no existe ese nombre, sino que se perdió en la nebulosa, siempre pasó de Phoenix a General Belgrano. Bueno, y ahí se puede relacionar esa negación con la de el desembarco de las tropas argentinas, el 2 de abril en Malvinas, y que empiecen a llamar, importantes son los nombres al final, después de todo, ¿no? Los nombres, las iconografías, Puerto Rivero a Port Stanley, ¿no? Hasta que alguien se da cuenta, los militares, y dice, no, ese nombre tiene que ver con una parte de la historia que también queremos negar, ¿no? Que es la de los cóndores. Entonces, no, bueno, ¿qué le ponemos? Le ponemos Puerto Argentino. No tenía mucha imaginación. Igual, digo, a mí que se llame General Belgrano me gusta, ¿no? Un buque que se llama General Belgrano tiene su... Y Puerto Argentino también es una denominación que me gusta. Pese a que es bastante castrense y falta de imaginación, ¿no? Porque eso también es una historia que habría que buscarla. ¿Quién fue el tipo que dijo que se avivó que Puerto Rivero no? Porque sí, remitía a los cóndores. Entonces ahí finalmente, que aparte tenemos versiones todo el tiempo de esto, ¿no? En los billetes, ¿no? Nosotros hemos tenido también, hace muy poquito, tenemos el billete de Malvinas, el de 50, y después tenemos una puja, una pelea, ¿no? Casi yo diría centavo a centavo en el billete, peso a peso, por qué iconografía, qué es lo que nosotros vamos a tener en el dinero, ¿no? Como imágenes. Entonces, no es lo mismo tener animales y de la fauna autóctona que tener el retrato de los próceres, ¿no? Ahí te sumo, Juan, muy interesante lo que decías, lo de Rivero, porque es algo que también se pasa por alto. De hecho, las primeras, los caídos que hubo en el contexto del desembarco a comienzos de abril, las batidas de función, algunas están escaneadas y se pueden ver en internet, dicen Puerto Rivero. Es decir, hasta que después ya mediados de abril viene el decreto de Galtieri, que decide cambiar la toponimia y en esta negación con el revisionismo. No nos olvidemos también que cuando hablamos... La grieta en realidad es un fenómeno de lo cual hablamos y estamos bombardeados mediáticamente constantemente, pero a la hora de pensar Malvinas no hay otra opción, la grieta no es una opción. Pero ya esto venía de la década del 60, ¿no? Estas discusiones historiográficas de respecto al gaucho Rivero sí, el gaucho Rivero no. Por un lado el compendio de Muñoz Aspir y después la Academia Nacional de Historia. Y cómo después tenemos hechos, como el operativo Cóndor, del cual hablamos el año pasado, y dice, no, se va a llamar Puerto Rivero, ¿no? Y al momento de... comienza abril, se llama Rivero, después viene un decreto, ¿no? ¿Cómo se va a llamar Rivero la ciudad más importante de Malvinas, ¿no? La capital de Malvinas. Y bueno, y ahí ese cambio de toponimia, pero con esta negación, ¿no? Ahí hubo un suboficial que estaba ya destacado y que también tuvo la creatividad de cuando tomaron Port Stanley, se iluminó y dijo, estamos hablando de Puerto Rivero. ¿Quién fue ese suboficial ¿no? especialista en comunicaciones que se le ocurrió eso? ¿Qué había leído? ¿Qué sabía él de eso? Entonces también hay que... No, le habrá quedado del operativo Cóndor, que habrá sido claro, un par de años antes, y también algún que otro libro de revisionismo histórico. Tenía que ver con el tema de seguro de otra, de la idea de la subversión. No, y aparte de eso,
También, bueno, fue consultada, la idea fue pasarle la consulta, como decía Juan, a la Academia Nacional de la Historia, que fue la que resolvió de que no podía tampoco llamarse Rivero. Dio un informe negativo, porque incluso la ley del gaucho Rivero, hay una ley para hacer un monumento nacional al gaucho Rivero, que mirara las Malvinas, y ese monumento nacional, que estaba impulsado con un proyecto de ley, recibió un informe negativo de la Academia Nacional de la Historia y por lo tanto nunca se construyó. Entonces, bueno, esa es la... Y yo recién me daba vuelta y ustedes me ven mover porque, claro, estas cosas en vivo aparecen... Yo tengo acá, cerquita en mano, en una de las carpetas, tengo cartas de donde dice Puerto Rivero, cartas que se escribían desde Puerto Rivero. Así que también nos enteramos después en Malvinas que se le cambiaba el nombre. Pero bueno, yo creo que esa historia, ese origen y esa negación de la Armada que tenía las insignias de la Armada Británica y que tiene las insignias de la Armada Británica en general en ese momento también, negó el nombre 17 de octubre. Y yéndonos un poco... Sí. Hemos comprado bastante sobre la historia del barco, ¿no? Uh-huh. Y yéndonos un poco para 1982, ¿no? 2 de abril, feriado nacional, conmemoramos como el día del veterano y de los caídos en Malvinas. El mes de abril, a pesar, digamos, de los primeros enfrentamientos, digamos, al momento del desembarco, abril es como que pasa de alguna manera, y ya a comienzos de mayo también se celebraron otras efemérides, como el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. El 4 de mayo se conmemora, digamos, el bautismo de fuego de la aviación naval. Digamos, ya como que en mayo Malvinas empieza a tener ya otro color. Digamos, el teatro de operaciones en el Atlántico Sur empieza a verse desde otra perspectiva. ¿Y cómo fueron esos días, ¿no?, de comienzos de mayo, ¿no? Del 1 de mayo, bautismo de la Fuerza Aérea, a de repente, 24 horas después, 2 de mayo del 82, a la tarde, el ataque y el hundimiento del ala General Belgrano? Bueno, ahí el tema es que la guerra, nosotros decimos 2 de abril como la fecha de la guerra, y la guerra no empieza el 2 de abril, eso hay que decirlo como muy, muy claramente, digamos. El 2 de abril... las Fuerzas Armadas Argentinas no pensaban en una guerra, ¿no? La misión era de ocupación. Esto es algo que Mario me lo ha contado varias veces. Mario va, esto contalo vos, Mario, pero vas con tu uniforme de llevas tu equipo de gimnasia, llevas tu uniforme, digamos. No va, Mario cuando va, no va a una guerra, ¿no? Los soldados no van a una guerra, van a una ocupación para forzar una salida diplomática. Eso se veía hasta en el vestuario que llevaban. Sí, Juan, coincido. Y también, por otro lado, lo que tenemos que ver es que es claro que también hay que buscar una explicación por qué en la primera línea de fuego, que sería el Monte London o Tumbledon, estaban los regimientos de clima cálido y los clima templado. Esto explica que no movilizaron hacia la primera línea todos los especializados, los regimientos de montaña. Fuimos los de clima templado, como es el caso del Regimiento 7, la décima brigada, el Regimiento 3 de Mercedes, y también fueron los correntinos, los chaqueños, a esta primera línea, donde se dieron los combates allá en Darwin por primera vez. Claro, era, y aparte la trinchera como arma de guerra, como arma defensiva de guerra, era una cosa viejísima, ir a hacer trinchera. A nadie se le puede ocurrir lo de hacer trinchera. Uno podríamos haber pensado en ese momento, sin ser especialista, pero hablando con los oficiales que fueron, y que ellos también entendían que eso era raro, ¿no? De la trinchera, ya en la Segunda Guerra Mundial, con el fracaso de la línea Maginot, queda completamente descartada como arma de guerra, hacer fortificaciones. No,
La trinchera de Malvinas, que es uno de los emblemas de Malvinas. Perdón, Mario, que yo hable de esto, pero estando vos... Adelante, adelante. No sé, me da un poco de cosa, pero por ahí sirve. La trinchera, que es el emblema de Malvinas, dramático, trágico, que es como un asinelgo que de la guerra, ¿no? La parte por el todo. La trinchera como el lugar de Malvinas, la trinchera en la turba, ¿no? Y que fue, en muchos sentidos, lo más siniestro, y al mismo tiempo la casa de los soldados, cuando tuvieron que refugiar, ¿no? Es un símbolo muy ambiguo, pero es un símbolo muy viejo, ¿no? Entonces, hacer trinchera es una cosa muy vieja. Y de hecho, el Belgrano también entra dentro de una lógica que no es la del comienzo de la guerra en abril, ¿no? Porque vos decís, voy a hacer una guerra en unas islas, en el Atlántico Sur, en el mar, ¿qué es lo que tengo que movilizar sí o sí? La Armada. La Armada. Se acabó. Digo, es una cosa del sentido común, ¿no? Y el Belgrano se estaba yendo del área a principios de mayo, se estaba retirando, ¿no? Esto es una cosa muy sabida, siempre hay una infografía que dice iban a hacer un movimiento de pinzas con el portaaviones, hubo un titubeo, un desencuentro, bueno, no se hace, y el Belgrano se empieza a retirar, no está yendo, ¿sí?, a buscar a la flota británica al medio del mar, la armada, las naves de superficie argentina, los submarinos, no, están ocupando una zona, un territorio y una parte del mar. De hecho, eso se ve claramente con los submarinos. Los submarinos tenían un cuadrante para hacer una guardia. Sí, había una tensión, pero hasta el último momento, hasta principio de mayo, la Argentina, o vamos a decir la Argentina, vamos a decir los generales argentinos, no veían una guerra. La guerra la desata Gran Bretaña, cuando bombardea las islas el 1 de mayo, sino el 2 de mayo con el hundimiento del Belgrano. Yo acá justo tengo este libro que salió en el 84, este librito se llama El hundimiento del Belgrano, de Arthur Gapshon y Desmond Rice, un libro del 84, digo, tiene muchos errores por eso. Entre otras cosas tiene una entrevista a Bonzo. Mario lo tiene. De hecho, me parece que me lo recomendaste vos. Adelante, bueno. Porque es muy bueno lo que sí. Bueno, adelante. Vos corregime cualquier cosa. No. Hay una. De todas las cosas que se pueden decir de este libro, que la verdad que es apasionante y muy recomendable, cómprenlo porque en Mercado Libre está muy barato. Hay una desgrabación de Galtieri hablando con Belaunde. O Belaunde, el primer mandatario, el presidente peruano, ¿no? Y ese diálogo es bastante, bastante sorprendente. Es un diálogo de novela de espías. Y Belaunde le dice todo el tiempo, ¿qué pasa? Vamos para adelante. Con respeto, por supuesto, qué sé yo, pero como diciéndole... Yo entiendo que le dice reacciones. Y Galtieri le dice, no, vamos a seguir con las negociaciones. Digo, eso antes, a fines de abril, pero incluso después del hundimiento del Belgrano. Tienen una comunicación el domingo a la noche y Galtieri no se despierta de esa situación, ¿no? De lo que se viene es una guerra. Yo le sumo, si quieren, por el mismo el informe Rattenbach, que eso está plasmado de alguna manera. El plan original era un desembarco con la que no haya bajas civiles, digamos, ¿no? Que los habitantes de las islas no haya ninguna baja civil, un desembarco de tropas, inmediatamente eso trasladarlo a las Naciones Unidas, por ahí al Consejo de Seguridad, y forzar al Reino Unido una negociación, digamos, ¿no? Anticipada o acelerada respecto a la soberanía de las islas. Y que en ningún momento, o mejor dicho, no estaba contemplado la respuesta militar británica. Y en caso de que sucediera, tendríamos en condicional simple, ¿no? Para conjugar bien en la mentalidad, digamos, de lo que era la plana mayor de las Fuerzas Armadas, o me imagino la Junta Militar,
tendríamos apoyo militar estadounidense, producto, y esto está en el informe, de haber hecho, entre comillas, los deberes en lo que era todo lo que era el Plan Cóndor, haber hecho apoyo logístico en el golpe de Bolivia del 80, haber formado en términos militares a los contras nicaragüenses, y que en ese acercamiento de la política exterior de Galtieri a Estados Unidos, digamos, reuniéndose con Reagan y con estas adjetivaciones de general majestuoso que son muy conocidas, Estados Unidos, quebrando su historia, si se quiere, no iba a apoyar al Reino Unido y apoyaría a la Argentina. Y en ese sentido, esta mirada de que el conflicto por ahí se define en las Naciones Unidas o en una instancia de negociación, también impactó quizás en los movimientos y en los despliegues, tanto en Malvinas como en el Atlántico Sur. Y ahí, bueno, aparece este episodio tan trágico en esta historia, por eso también es icónico, forma parte, digamos, de nuestra memoria. Digamos, y ahí cuando el informe termina, de hecho, criticando el hundimiento de la General Belgrano y lo adjetiva como cruel e injusto, ¿no? Eso está plasmado, digamos, como este análisis de hubo algo ahí que no correspondió, que fue ese ataque por el HMS Conqueror. Cuéntenos un poco cómo fue ese ataque y el posterior hundimiento. Bueno, yo primero, ya que estás con este tema, cierto que el ataque al general Belgrano fue considerado, no reunía ciertas condiciones. Las condiciones es que el barco estaba fuera del área de exclusión, y había, y entonces lo que también en este libro que mostraba Juan, bueno, lo que se muestra es que fue un ataque cruel, como vos decís, porque fue un ataque desproporcionado. Un ataque a un barco que se estaba yendo, a un barco que era de los años 35, 40, que sí podía tener ciertas cosas, porque ahí está la discusión, si tenía nexos, si no tenía nexos. Pero en realidad lo que más tenía el Belgrano era la potencia de sus cañones, que en su momento querían ponerlo en el Estrecho San Carlos, dejarlo ahí, y era la única arma que nosotros teníamos que podía competir con las fragatas, porque nos bombardeaban a nosotros. Tener el Belgrano en el Estrecho San Carlos, aunque después quedara ahí, era un arma para algunos esencial, porque no teníamos nosotros cañones ni morteros que pudiésemos compensar con la distancia que llegaban las fragatas que nos bombardeaban a nosotros y a Puerto Argentino, o sea, Puerto Argentino, los radares, todo. Entonces, esa fue una de las cosas que siempre se pensó por qué no fue ahí, ¿no? Entonces la condición de proporcionalidad entre un submarino nuclear y un barco que se retira, ¿cuál fue el apuro también? ¿Por qué la inmediatez de hundirlo? ¿Por qué el apuro de hundir el Belgrano? Y acá, yo creo que, bueno, hay una historia que es importante. Según relatos, tiene que ver con el hundimiento de otro barco, que fue el Scheffel. El Scheffel era un destructor de la clase 42. Destructor de la clase 42 era uno de los más grandes, más modernos. El Scheffel tenía armas nucleares. Cargaba armas nucleares. Y entonces, cuando se produce el hundimiento del Scheffel, ahí hay una enorme disputa entre quién hundió el Scheffel, si fue la Armada o si fue la Fuerza Aérea. Y eso es clave en esto, porque voy a referirme a un relato y a alguien que escribió varios libros al respecto, que es Rubén Moro, en la cual en un último libro que es un poco falsa bandera y traición. Falsa bandera y traición. Falsa bandera es cuando vos provocás un hecho como para que se produzca un conflicto. Y esto se lo atribuyen a los británicos que provocan el hecho en Georgias sobre Konstantino Davidov, que no tenía nada que ver, pero que provocan ese hecho. Incluso, en vez de decir que ocuparon
las Georgias, en Londres sale que ocupan las Malvinas. En realidad no era una cosa, era una discusión sobre el tema de la tarjeta blanca, bueno, pero eso es provocado por los británicos, como lo dice Moro, como falsa bandera. Y entonces acá viene un tema muy, muy interesante, porque dice Moro que hasta el día 2 de mayo la Fuerza Aérea no tenía idea, no se le compartía la información como si no formara parte de la guerra. No tenía información ninguna de lo que sucedía en el Atlántico Sur. Entonces no estaba la conjuntez necesaria que tenía que tener toda en una guerra, ¿no? Y es tan impresionante que dice que recién el 2 de mayo o el 1 de mayo le dan información a la Fuerza Aérea. La Marina no quería que participara la Fuerza Aérea en el mar, porque dice, en el mar la fuerza que va es la Fuerza Naval. ¿Se entiende? No la fuerza. Hay un tema muy interesante para hablar sobre la relación entre lo civil y lo castrense, ¿no? ¿Qué está mejor preparada? ¿Una nación que enfrenta una guerra que es una nación democrática o una dictadura que anula sus funciones democráticas? ¿Cuál es la que está mejor preparada? Y bueno, ahí uno empieza a pensar que no es tan bueno quizás una dictadura militar a la hora de enfrentar una guerra. ¿Por qué? Porque las diferentes armas de las Fuerzas Armadas, diferentes brazos, eran como partidos políticos, ¿no? Disputaban, ¿sí?, los honores, disputaban los recursos, y esa marginar a la Fuerza Aérea en ese momento, que era una Fuerza Aérea que no era la Fuerza Aérea actual, ¿no? Digamos, una Fuerza Aérea que tenía su potencia, tenía su, era potente, digamos, tenía su presencia. Era una Fuerza Aérea que hacía muy poco, hace unas décadas, había estado entre las Fuerzas Aéreas más importantes en desarrollo tecnológico del mundo. Sí, nosotros tuvimos los famosos aviones a reacción cuando solamente las potencias del primer mundo los tenían. O sea, había muchos instructores europeos, digamos. Después se vio durante el conflicto del Atlántico Sur, ¿no? Entonces uno piensa ahí, y esto estoy haciendo referencia directamente, Juan, al informe Rattenbach, ¿no? Digamos, uno vio que es palpable que quizás para enfrentar un conflicto armado, una dictadura que anula las potestades democráticas, el funcionamiento de la democracia, quizás no es la mejor manera de encarar un conflicto, ¿no? Porque el celo de la Armada con respecto a la Fuerza Aérea demuestra que el informe Rattenbach tiene razón en lo que dice, ¿no? Sí, ahí más que nada el informe, lo que hace la crítica es el tema de, como bien hablaba Mario, el tema de un Estado Mayor conjunto que tenga una mirada integral y coordinada de las tres fuerzas en un mismo trato de operaciones, y no lo que dice, digamos, no el informe, de que las fuerzas trabajaron casi de forma autónoma e independiente, casi, digo, no es una autonomía absoluta y total, por supuesto, pero sí no había una mirada integral a la hora de abordar la cuestión del teatro de operaciones. Yo creo que políticamente el tema tiene que ver con la política. Creo que la Armada siempre pisó muy fuerte políticamente en la Argentina, defendiendo intereses, digo, bueno, no importa. Pero siempre se pensó como un partido político importante la Armada. Bueno, y convengamos también que en realidad, digamos, mientras históricamente, la Fuerza Aérea no, ese era el tema, ¿no? No, y también hay una cosa que para analizar, digamos, ¿no? Ya nos estamos yendo un poco de Lara, pero también para entender un poco el contexto histórico. Históricamente se suponía que la Armada iba a tutelar esos territorios. Ya esto ya viene de la época de Perón, digamos, con una concepción de bueno, ¿quién va a ser el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur? Tenía que ser, digamos, ¿no? Esto es una mentalidad propia de la década de 40 y un poco antes también, tenía que ser un oficial de la Armada. Esta cosa de asociar al Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida con la Armada. Entonces, quizás
que no está mal, que no está mal, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿quién conoce mejor, digamos, o sea, la presencia actual de la Argentina en el mar argentino, en defendiendo nuestra soberanía, es algo correcto, digamos. Y es algo que nosotros debemos impulsar. Después también tenemos derecho, nosotros, los humildes civiles, a pedir una Antártida desmilitarizada, ¿no? Digamos, o sea, una Antártida que tenga nombres también, digo, es una discusión que tenemos que tener con las Fuerzas Armadas. Pero me parece una intuición correcta esa. El problema es que son dos, podríamos decir, y que tiene que ver con el hundimiento del Belgrano. Cuando se hunde el Belgrano, queda exhibida, ¿sí?, la falta de reflejos militares argentinos. Y se empieza a mover la maquinaria lentamente cuando los británicos ya estaban en camino. Ahí puedo aportar algo que me parece que no se conoce, que es la velocidad de respuesta bélica británica. Tuvo que ver con mucha experiencia, obviamente. Argentina es un país pacífico, de una historia de no agresión, digamos, a otras naciones. Inglaterra es un país que practica permanentemente la agresión a otras naciones. Un país netamente imperialista, no estoy diciendo nada nuevo ni tampoco nada hiriente, es una cuestión que la historiografía ha demostrado holgadamente. Pero también la capacidad de trabajo en conjunto y de adaptarse, porque para ellos tampoco era fácil venir tantos kilómetros a pelear una guerra. Y lo que cuenta Julian Thompson en su libro No Picnic, no fue un picnic, es que adaptaron lo que ellos tenían para defender Escandinavia. Lo que más parecido que tenían al Atlántico Sur eran los planes de defensa de Europa del Norte frente a un ataque soviético. Rápidamente adaptaron eso, calcularon los barcos, hicieron el cálculo y salieron. Y ahí, bueno, obviamente Thatcher tuvo muchísimo que ver, ¿no? La decisión de Thatcher contrasta la decisión, vamos a decir, guerrera de Thatcher, que era una civil, contrasta muchísimo con las dudas de los altos mandos argentinos, y contrasta también con el orgullo, la dedicación y el trabajo día a día, que después ahora lo vamos a ver, de los suboficiales, de los conscriptos, de los oficiales de menor rango, ¿no? Es importante mencionar esto que decía Juan, y bueno, un poco quizás por ahí Mario ahora lo va a profundizar, que es que el hundimiento del Ara General Belgrano fue una decisión política, digamos, ¿no? A veces uno piensa que hay hechos de guerra que son aislados, pero quizás este en particular fue algo que salió en las palabras de la que fueran por entonces primera ministra, ¿no? A tal punto que incluso los medios de comunicación británicos, hemos tenido un fragmento por un tiempo, una muestra temporaria en el museo, después de, digamos, de la guerra, le han increpado y le han preguntado, ¿no?, a Margaret Thatcher por qué, cómo podía justificar ella el ataque de Belgrano. Obviamente, al igual que la presencia británica en el Atlántico Sur, no hay justificación, y apenas puedo balbucear tenía que proteger a mis chicos, ¿no? My boys, dijo, ¿no? Literal. Digamos, con el saldo que obviamente no nos choca en términos de la cantidad de caídos en solo ese ataque, que fueron 323, ¿no? Que si uno toma hoy en día la cifra total de caídos en Malvinas, es casi la mitad. Ahí les pregunto a ustedes, ¿cómo fue el después de ese hundimiento, ¿no? En el contexto de la guerra, en términos políticos, ¿qué impacto tuvo, digamos, en la guerra de Malvinas de cara a lo que luego fue el mes de junio y la posterior posguerra, digamos? Fue una decisión política completa, sin duda. Pero bueno, la guerra es una cuestión política también, ¿no? Tiene una cuestión técnica, pero una cuestión política. Yo ahí lo que puedo decir es que es una parte de la historia que no se conoce, ¿no?
Siempre sale una infografía en los diarios o se ve en internet sobre el hundimiento y la indignación que trajo el hundimiento por sus características tan crueles. No, el buque se podía dejar inoperante sin preservando un poco la vida de sus de su tripulación. No, el ataque fue a destrucción total. Llama la atención y no llama la atención. Porque tratando con Thatcher y con los ingleses, que siempre son descritos como unos caballeros, pero bueno, también son los que no dudan a la hora de matar, ¿no? Digamos, para defender intereses de todo tipo. Uno no puede presentarse con ingenuidad frente a esa discusión. Entonces sí, el ataque fue a destrucción total, y ahí lo que no se cuenta, para mí, o no se cuenta lo suficiente, que está retratado en este libro, hasta la última balsa, de Daniel Cavalieri, Crucero General Belgrano, Testimonios de una operación de rescate en la Guerra de Malvinas, desde Publicaciones Navales. Este libro habría que enseñarlo en todos los colegios, porque lo que cuenta este libro, muy bien, muy ágilmente, es el operativo de rescate, que no es las esferas militares, sino que es comandado por los oficiales que están a cargo de los buques que eran escoltas del Belgrano, que frente al cuando se enteran de que está el garete y torpedeado, empiezan maniobras evasivas para no ser destruidos ellos. Algo que llama mucho la atención para una mentalidad civil, porque decís, bueno, no tienen que ir a ayudar, pero la historia militar está llena de situaciones en las cuales un submarino hunde un barco y después hunde otro y otro, ¿no? Digamos. Entonces ahí se da una maniobra de evasión de los escoltas y después empieza lo que es el operativo de rescate en guerra, en mar, más importante de la historia moderna, digamos. Esto bueno, no... es importante, perdona que te corte, pero es importante sí. Que vos estás hablando sobre uno de los mitos, desentrañando uno de los mitos que hay, que es que el Belgrano quedó solo y no lo apoyaron, no tuvieron los barcos de rescate. Sin embargo, en este libro vos estás explicando cuál fue, y es muy bueno eso, explicar que cómo fue el tema del rescate, y evidentemente que en la primera instancia los barcos que estaban cercanos a Belgrano tenían que irse porque los podían hundir rápidamente. Es muy difícil porque a mí me tocó hablar con algunos sobrevivientes y es difícil decirles, mirá, el protocolo militar dice que no hay que ir. Pero bueno, después, ¿cómo se lo contás a él que estuvo 48 horas en una balsa? Él dice, no, a mí, yo esperaba que nos rescataran rápido. Es que cuando la historia personal choca contra las enseñanzas militares, es muy complicado. Vos, Mario, lo sabés mejor que nadie, no te lo tengo que explicar. Yo a vos, digamos. Pero ¿cómo nosotros le explicamos? Sí, mirá, lo que dicen los manuales militares es que si el submarino está abajo esperando, cosa que no hizo, porque el Conqueror no se quedó, se borró rápido, ya mucho miedo. Después entró en Londres con la bandera pirata, con las tibias y la calavera, ¿no? Pero cuando se tuvo que quedar ahí, no, salieron corriendo rápido, tiraron los torpedos y se fueron rápido. Pero digo, la operación esa perdón, la maniobra de evasiva de tomárselas, de irse del área, era la correcta. Eso podría haber sido una catástrofe, porque ese mar es el mar más peligroso del mundo. Está tan fácil como eso. Y se realizó una operación de rescate que duró una semana, en la cual se sacaron del agua prácticamente a todos los tipos que habían abandonado, el salvo 23 caídos que murieron o en el agua o murieron después cuando estaban rescatando. Todos los otros fueron rescatados. ¿Y por qué fueron rescatados? Porque la Argentina tenía los recursos, la disciplina
y la dedicación y la voluntad para rescatarlos. Esa operación de rescate no tiene simetría en la historia naval, ¿no? Es increíble. Las balsas estaban yendo para la Antártida directamente. El área para cubrir era enorme. Y sin embargo se reaccionó muy rápidamente. Los náufragos fueron muy bravos, muy valientes. La verdad que hay que decirlo. Algunos fueron avistados y socorridos más de 48 horas después del incidente. Hay que pasar dos noches en el Atlántico Sur, en una balsa precaria. Bueno, hay muchos detalles para dar sobre eso, ¿no? Yo quisiera agregar un detalle que también creo que es poco conocido, ya que estás hablando del rescate. Cuando también uno piensa en los muertos y estos 23 que vos hablás que estaban muertos y que fueron digamos, bueno, traídos al continente, se decidió en un momento de poner a los del general Belgrano, entre ellos los 23, a muchos puntos de toponimia en la isla de los Estados, en nombre de los caídos. Y lo que también ha rescatado, lo hemos hecho en el museo, se ha hecho con María y otros compañeros, han rescatado, y lo que siempre fue bueno era saber dónde quedaron los 23. Y están, bueno, en distintos lugares, en distintos cementerios, no están en un único lugar. Y también es importante rescatar esa historia, ¿no? De en algún momento ver que hay, no todos están en el mar, sino que también hay una parte de ellos en el continente. Entonces, me parece interesante, y yo quería, me voy a correr rápidamente un poquito para que no quede colgado solamente esto de la conjuntez ante el ataque. Según Moro, como la Fuerza Aérea no fue informada hasta el 1 de mayo de lo que estaba sucediendo, aparece el que era Lamidoso, toma la decisión de formar el FAS, o sea, las Fuerzas Aéreas o las Fuerzas Armadas del Sur, el FAS. Y esto hace que una operación llamada Torno, que encabeza un capitán que se llamaba Di Meglio, salen con 3 aviones Dagger el 1 de mayo y cerca de Puerto Argentino hunden, o más que hunden, atacan al Sheffield, que era el destructor 42. Más importante, había 3 naves, el más grande era el Sheffield. Y también en estas acciones de guerra ellos plantean que en algún momento la Fuerza Aérea también atacó al Hermes, y que el Hermes fue, digamos, no se hundió, pero fue, digamos, atacado. Y eso se notó porque nosotros no tuvimos tantos bombardeos después. Y si quieren, le voy a contar una historia de trinchera, que ya la he contado, pero que es muy interesante. Un día con estas acciones y en estas cuestiones de inteligencia, llega la noticia de que el Hermes ha sido, no hundido, ha sido, digamos, atacado, y que escorado, de alguna forma, va a entrar a Puerto Argentino y se declara la terminación de la guerra con la mediación del presidente Brown de Terry. En lo que fue el micromundo, en lo que fue lo que yo vi de mi compañía de soldados, empezaron a sacar las armas y tirar todos los bolsos y desparramar los bolsos porque ya volvíamos. Se terminó la guerra y todos estábamos esperando, mirá vos lo que fue la historia, de decir que después de este ataque entraba el Hermes a reparaciones, escorado con bandera peruana. Bueno, toda esa cuestión, no sé si fue de la inteligencia británica o qué pasó, pero bueno, inmediatamente una reacción, yo estaba en la radio y escuché la reacción de
recomponer inmediatamente las posiciones porque no era cierto. Y bueno, eso fue una desazón tremenda, porque después terrible. No va a pasar, ¿viste? Volver a que sigue la guerra. Este, era un caso, ¿no? Bueno, estas eran cuestiones que sucedían. Y ahí, entonces, lo que yo quiero rescatar es que esta operación Torno de Dimeglio, sin conjuntez con la Fuerza Aérea como una fuerza totalmente apartada, fue la causa después también de la posibilidad del hundimiento del general Belgrano, plantea Moro. Fue porque el Sheffield fue una nave muy importante, la más importante, y a partir de ahí, el almirante Lewin, que fue uno de los que se reunió luego con Nott y Margaret Thatcher para ver lo del Belgrano, para hundir el Belgrano, pide 40 buques de reposición, 40 buques para armar en Malvinas la fuerza armada de Gran Bretaña más grande de toda la historia, desde 1300 en adelante. La fuerza más importante fue, y cuando se hunde el Sheffield, piden esos 40 barcos. Entonces, lo que dice Moro también es que había una discusión entre quienes iban a actuar en el mar, porque ellos jamás, la Fuerza Aérea estuvo acostumbrada a combatir objetivos en el mar. Eso era de la Fuerza Naval. Pero como la Fuerza Naval se retiró, apenas el Conqueror estaba ahí, se retiraron todos. Y retiraron todas las fuerzas. Y en eso, ¿por qué? Porque uno de los temores era que el objetivo de los ingleses era no el Belgrano, sino el ARA el 25 de mayo. Pero bueno, le encontraron de última el ARA. Y acá quiero aportar dos cosas que también tienen que ver con el mito, con la historia. Es ¿quién dio la información sobre la posición del general Belgrano? Y entonces acá tenemos varias hipótesis. Una de las hipótesis de ubicación dice, bueno, el general Belgrano lo ubicaron los chilenos. Muchos decían que el alcalde de Punta Arenas, tomando una avioneta para ir a algún lugar que tenía que viajar, cuando va en vuelo, ve las naves argentinas y pasa el informe a Chile y de ahí a los británicos. Otra de las cuestiones que es poco conocida fue el apoyo de los satélites norteamericanos y de los satélites rusos también. Los satélites rusos, el 2 de abril, pusieron uno de sus satélites más modernos que pasó sobre Londres, ¿no? Porque los soviéticos querían saber qué movimientos iba a haber y qué despliegue tenían las fuerzas de la OTAN. Entonces, acá hay un análisis de los satélites norteamericanos y según algunos autores, uno de los satélites norteamericanos que fue como sacaba fotografías y que era muy similar o un antecesor ¿cómo es que se usaba? Los mapas de Google, me imagino. El Hubble es el que iba a ver las estrellas, que tenía fotografías. Bueno, con la misma concepción había dos de estos satélites que pasaron por el Atlántico Sur, que tenían un problema. El problema eran las nubes. No podían atravesar las nubes. Pero bueno, tenían mucha precisión y en algún momento pasaron por Gualeguaychú, pasaban por Tandil, daban la información de los movimientos de Buenos Aires, de todo lo que les permitía. Esto fue un tema también importante. Y otro de los temas que tampoco se conocen y que se conocieron después del informe Reitenbach es que se descubrió esto hace poquito en un escándalo en Suiza. ¿Qué ocurrió? Argentina compra, Videla compra en 1976 100 máquinas de criptografía para enviar mensajes encriptados a Suiza, supuestamente un país neutral. Y se los compra a una empresa suiza que se llama Crypto AG. Resulta que esta empresa, Crypto AG, era de la CIA. Por lo tanto, le vendieron a la Junta Militar
y a otras juntas militares estas máquinas encriptadoras, pero que directamente tenían una ventanita o una conexión directamente con la CIA. Entonces, todos los movimientos y todas las cuestiones que ocurrieron en la dictadura militar, desapariciones, los nietos desaparecidos, todo esto era en el momento, era, digamos, como se decía online, lo tenían la CIA ya informada. Entonces también puede ser sospechado de que debido a que estas máquinas funcionaban continuamente y en el momento la CIA sabía la ubicación y sabía todo, que posiblemente el Belgrano haya sido ubicado de esta forma. Y esto me llamó la atención porque en marzo del año 2020, donde se produce el escándalo en la cual se descubre que Crypto AG, esta empresa era de la CIA de alguna forma y del servicio secreto alemán, los diarios del momento del año 2020 en Suiza todos pusieron Crypto AG y al lado el general Belgrano, ¿no? Entonces es muy interesante. Y esto, ¿por qué se paró el escándalo de Crypto AG? Mira, se paró debido a la pandemia. No, la pandemia tapó todo esto. O sea, mirá vos que hasta dónde llegamos con noticias que podemos desarrollar e investigar si fueron los satélites o fueron estas máquinas encriptadoras que tenían toda la información. No solo a Argentina se la vendieron, se la vendieron a varios países tercer mundo donde le vendían estas máquinas. Entonces, ¿esto qué hace? Confirma, y acá quiero cerrar esto para que darle la seriedad al tema, ¿no? Esta investigación hay que continuarla. Y por otro lado, los satélites norteamericanos, uno de los expertos más grandes que hay sobre el tema, y perdonen que me voy a dar vuelta para ir a buscar un libro, que ya lo tengo por acá. Lo que quería hacer era el almirante Lombardo lo llama a un experto que es Néstor Domínguez, experto en satélites, era quien más sabía de satélites, y le dice: usted desarrolle todo lo que sabe sobre los satélites, porque de todo eso nosotros en la Marina no teníamos idea. Entonces, yo viajé a Norfolk para ver cuál era la posibilidad de los satélites, pero nunca me informaron de la intensidad o de la capacidad que podían tener estos satélites para descubrir dónde estaba la flota. Y de hecho, Estados Unidos tenía toda la flota argentina y todos los lugares identificados. Miren, hacen este enorme libro que se llama, La quinta etapa tecnológica naval y su incidencia en la guerra de Malvinas. Entonces, el Belgrano para ellos era de tercera etapa tecnológica. Y acá empieza a explicar todos los satélites, y es tan importante que Lombardo le pide que participe cuando lo van a juzgar a Lombardo por su actuación. Él presenta el informe que hace Néstor Domínguez sobre los satélites. Entonces dice: yo de todo esto no sabía nada, por lo tanto, le sirvió para temperar las penas. Y él presentó su informe para temperar esto. Entonces, hubo también una cuestión también poco vista, que fue el tema de la acción de los satélites. Bueno, ese es el... Está bueno... Sí. Perdón, Juan, dale. No, digamos, contado un poco cómo fue, digamos, esa narrativa casi hasta minuto a minuto, la previa de mayo, después de mayo, todo eso, cómo impactó en la guerra y también qué enseñanzas nos deja hoy. Como bien decía Mario, tiene muchísima actualidad. Digamos, para nosotros, para lo que es la memoria del pueblo argentino, y también el hundimiento tuvo una gran representación iconográfica, cinematográfica, también en los monumentos de nuestro país, se ha asociado hundimiento de la General Belgrano con la otra frase, crimen de guerra, digamos. Cuéntenos qué pasó en los 80, cómo fue esa iniciativa, digamos, de reclamar, digamos, en concepto de crimen de guerra, lo que fue el hundimiento, y qué pasó en estos últimos 4 o 5 años,
relacionado con el tema, es un tema que hemos hablado con Mario recientemente. Antes de que Mario arranque con eso, quería decir que fíjense cómo el Belgrano y su hundimiento se relacionan con el tema de la soberanía espacial, ¿no? Rápidamente, es como un antecedente directo a un tema que hasta hace muy poquito no solamente estaba en la agenda del gobierno argentino, sino que era polémico, porque la Argentina había empezado a lanzar sus satélites, después se dio marcha atrás con eso, y aparece el tema de la soberanía espacial, que es un tema tan importante, o más importante, diría yo, que cierta soberanía territorial. Porque hoy todas las telecomunicaciones tienen que ver con eso, etcétera. Es algo que lo que yo sé que Mario se puso a estudiarlo hace poco con mucha dedicación. Con respecto a los crímenes de guerra, sin duda alguna, para ser el Belgrano fue un acto de cruel, un acto que no tenía relación, digamos, primero fuera de la zona de exclusión, segundo no había proporcionalidad y tercero fue realmente sí un ataque no justificado, porque en realidad no había una amenaza del Belgrano. Acá hay una cuestión interesante que tiene que ver y que yo sostengo, bueno, que es un crimen de guerra. Y esto los familiares lo empezaron inmediatamente el reclamo y le hicieron un reclamo no solo sobre el tema de crimen de guerra, sino de indemnización al Reino Unido. Y esto no prosperó, no prosperó. Y ahí chocaron, digamos, hubo un tema muy grave que es el tema, bueno, de lo que fueron los acuerdos de Madrid. En los acuerdos de Madrid, en una de las, o alrededor de los 90, hay una resolución en la cual ambos países, tanto el Reino Unido como Argentina, dicen que no se van a reclamar nada, ni indemnizaciones, ni ningún otro tipo, sobre la guerra de Malvinas. Esto incluso había venido de la mano de los crímenes de guerra británicos, no solo por el general Belgrano, sino que previamente hubo una investigación en la cual el SESCIN, por ejemplo, tiene en este momento una investigación como querellante por los crímenes de guerra británicos. Digamos, lo hicimos por fuera del Estado para que no sea, porque esto fue rechazado, lo de los familiares, no hace mucho tiempo. Le dijeron a los familiares, con épocas de Malcorra y de Macri, que no podían reclamar más, debido a estos acuerdos en los cuales no había forma de reclamar debido a que había un acuerdo entre los estados. Ahí te Bueno, no sé. sumo, Mario, muy interesante esto que mencionás, porque efectivamente en algún momento el Estado auspició el reclamo de los familiares, creo que fue el año 87, y pasaron las décadas y recién en noviembre de 2016 el Estado, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores tomó la decisión de retirarse ese reclamo justamente para que ese reclamo por crimen de guerra se adecúe a esos acuerdos que vos mencionás que se firmaron entre el 89 y el 90. Y es algo que no ha salido en los medios, es algo que ha pasado, insisto, historia reciente, así como hablamos recién de los satélites, año 2020, este desistimiento por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de auspiciar esta demanda fue en noviembre de 2016, justo después del acuerdo firmado en septiembre, tan conocido, el cual hemos hablado varias veces, ese comunicado conjunto de septiembre de 2016, el Foradori y Duncan. Sí, Pero sin duda además de. alguna. Sí. Entonces, bueno, yo sigo considerando que esto es un crimen de guerra, que bueno, fue. Y lo que llama la atención, y esto hay que aclararlo, es que también, así como hablamos hoy de la falta de conjuntez, la Armada también tuvo posiciones diversas con respecto, en la posguerra, con respecto al general Belgrano. Y en palabras propias de, fíjate, de Bonzo, el almirante que estaba a cargo del crucero, él en su momento dice, es un crimen de guerra. Y está declarado y lo dice. Posteriormente, estuve viendo un documental muy interesante de Diego Dominelli, que lo recomiendo como para ver,
aparece una operación de inteligencia de la Armada en la cual ellos de alguna forma se sintieron tocados porque apenas fundido el Belgrano se retiraron a los puertos. Entonces quisieron justificar el hundimiento del Belgrano diciendo que el Belgrano estaba en una acción de guerra. Por lo tanto, era una cosa menor si estaba 20 kilómetros o 30 kilómetros más allá de la línea de exclusión. Y que acción de guerra que estaba el Belgrano justificaba el hundimiento. Y esto lo justifica el mismo Bonzo. Dice, no, acá no hay un crimen de guerra, el crimen es la guerra. Un poco no sé si era Alberti quien lo decía, ¿no? Pero es lo que dice Bonzo. Y cambia sustancialmente la posición y empiezan a inventar o hay que investigar esta famosa acción de pinzas que decía que estaba, por un lado, el 25 de mayo con dos destructores y por el otro lado del sur estaba el 25 de mayo. ¿Y cuál iba a ser la acción? La acción iba a ser que parte de la flota británica se había desprendido de la flota principal y decían, bueno, en este momento esa parte de la flota es equivalente, más o menos equivalente a lo que nosotros tenemos como capacidad en la Armada. Entonces vamos a atacar a los británicos y de ganar o de salir empatados con esta situación se iba a demorar por lo menos 8 meses el desembarco de Malvinas. Ahora, ahí hubo una serie de irregularidades, de falta de conocimiento en esta operación que la Armada dice, porque ellos dicen, no, estuvo bien hundido por esta situación. Porque dice, si cuando atacamos nosotros, esa parte de la Armada, de la Fuerza Británica, se va a ir hacia el sur, y en el sur se va a encontrar con el Belgrano y con los que acompañaban el Belgrano. Entonces, fue muy confusa esta situación, y esto es una situación nueva también, bastante nueva, fue posterior a los 90, esta operación de la Armada, donde entonces niegan esta cuestión de crimen de guerra. Y entonces Bonzo se pone como que el Belgrano fue hundido en una acción de guerra, porque si no también esto tiene que ver, y yo por supuesto en esto defiendo totalmente a sus tripulantes, como que el crimen de guerra y que hubiese sido hundido porque era un barco viejo, iba en desmérito de lo que sentían los héroes que habían sido rescatados y que son sobrevivientes del Belgrano. Como que le restaban valor a su acción, cosa que nosotros no lo planteamos, porque en realidad lo que fue una hazaña y un valor extraordinario fue que ellos resistieron en las balsas, en esas balsas con un mar con olas de 20 y de 8 y 20 metros de altura, tal cual lo escuché el otro día, en la cual unos relacionaban esas balsas con un juego que había en la época que se llamaba el samba. No sé si alguno lo vio ustedes que estaba en el Ital Park. Bueno, un poco eso era esa cosa, pero esto de Bonzo también cambió y fue una operación de la Marina. O sea, que ¿qué nos enseña? Nos enseña que todavía el tema de Malvinas sigue todos los días sumando cosas nuevas, que todavía hay mucho por investigar para aprender, porque como había leído por ahí, Voltaire decía que a los vivos les debemos respeto, pero a los muertos les debemos la verdad. Y yo creo que esto tiene que seguir en este ciclo, como lo había planteado Uriel Ehrlich, siempre un investigador, y con ustedes, los más jóvenes que están acá estudiando, investigando, llegar a esto, ¿no? Que los muertos sepan, les debemos la verdad. Y vos fíjate cuántas cosas salen y venimos a no encontrarle la vuelta a cómo fue lo del general Belgrano. ¿Y por qué la Armada hace esta acción posteriormente, ¿no? La batalla naval que no fue, se llama el documental. Y es muy interesante hablar con el autor, porque el autor percibe toda esta cuestión de que eso fue toda una cosa armada para que saliera este documental también, justificando el hundimiento del general Belgrano. De todas maneras,
Yo sostengo que es un crimen de guerra, hay que seguirlo. El Centro de Combatientes y las Malvinas de la Plata tiene una querella todavía activa en Río Grande por los otros crímenes de guerra británicos, que fueron los fusilamientos de soldados y los abusos de soldados cuando ya estaban prisioneros. Me parece que no hay perdón y que es un crimen de guerra. Y más allá de la cuestión jurídica, ¿no? O de esta idea de si el Ministerio de Relaciones Exteriores acompañó en un momento y desistió después, sin ningún lugar a dudas, el ARA General Belgrano ha quedado en la memoria del pueblo argentino y lo vemos en varias representaciones icónicas, quizás un documental, ¿no?, muy conocido, es Hundan al Belgrano, esa película tan icónica. También en el año, a comienzos del, a fin del 2001, principio del 2002, ¿no?, en plena situación de crisis económica de nuestro país, se declaró las coordenadas del hundimiento como sitio histórico y tumba de guerra. Y más un poco acercándonos al presente, ¿no?, tenemos el billete de 50 pesos, ¿no? Recién vos, Juan, traías a colación lo del gaucho Rivero, ¿no? En un mismo billete, fíjense, ¿no?, cómo forma parte de nuestra memoria que el gaucho Rivero convivía con el ARA General Belgrano en un mismo billete, ¿sí? Ambos en el reverso del billete, con un compendio de flores de No Me Olvides, ¿no?, como parte de la iconografía del billete. Y bueno, y el mismo museo, quienes lo conocen, que en la parte de exteriores teníamos todo un monumento dedicado al ARA y al hundimiento, ¿no?, con una fuente muy hermosa que acompaña el espejo de agua. Y bueno, y recientemente el mural que inauguramos este 2 de abril de 2021, que a pesar de la pandemia, de las inclemencias de esto que estamos viviendo, pudimos inaugurar un mural del ARA General Belgrano, donado por la AMIA, que forma parte de una colección de murales por la memoria, ¿sí?, de Eduardo Faradje, donde esta idea, ¿no?, de esta colección de murales, hay otro también que acompaña a la colección, que está en la SIGEN, en Avenida Córdoba y Reconquista, que recuerda a los 30.000 detenidos desaparecidos. Y bueno, como parte de esta colección de la memoria, este mural del ARA General Belgrano, que forma parte ahora de nuestra muestra museográfica y que de alguna manera estamos tratando de poner en valor nuestro museo. Así que me gusta el nuevo mural que tiene los nombres de los caídos, ¿no? Que me parece que no es un detalle dentro del mural. Hablábamos de los nombres, de la importancia de los nombres. Me parece que es ahí, me gusta leer esos nombres. Me gusta recordar esos nombres, ¿no? Repasarlos. Enfrente del Hospital Naval, en el Parque Centenario, hay un monumento también, que también tiene los nombres. Y el nombre propio en el mural cobra una dimensión importante. Nosotros tenemos en el museo la Sala de los Caídos, donde están los retratos de los 649. Y me parece que es que recordar esos nombres propios es recordar una historia personal, una biografía, una persona, un soldado, ¿no? Un marino. Me parece que eso le da mucha fuerza, esa presencia, al mural. Ojalá lo puedan venir a visitar dentro de poco, ¿no? Sí. No, me impresionó muy bien, y creo que ese tema que dice Juan de los nombres le personaliza, le da cierta, si no se pierde, digamos. Me parece muy importante porque cuando uno ve incluso los objetos, como fue también en la identificación de los soldados, bueno, volver a ponerles el nombre que les corresponde, la ubicación, es muy doloroso sobrellevar el hecho de que no está el cuerpo presente, sobre todo por una cultura, digamos, de alguna forma judío-católica que tenemos nosotros, el cuerpo tiene que estar presente. Y hay que estar adentro de esas madres, de esos padres, de esos hermanos que saben que están en el fondo del mar, pero no saben bien. No tener el cuerpo, bueno, hay que llevar ese dolor durante muchos años. Y me parece que también
el museo debe publicar o lo debe tener seguramente a estos 23 que están en el continente y saber en qué estado están, si los recuerdan, si esas tumbas sería como una misión, ¿no? Ubicar, yo propongo ubicar esas 23 tumbas, hacer un trabajo para ver si están los nombres, si están presentes, si están activos, si van los familiares, y si no, que esté presente alguien que le saque fotos para que, bueno, podamos reunir todas esas fotos y decir, están los 323, pero acá hay 23 cuerpos que están en el continente. Y saber dónde están. Me parece que es una tarea que, bueno, seguramente podemos hacer. Bueno, desde ya que sí, y eso es importante, digamos que es algo que transmitimos no solamente de este ciclo de charlas, sino del museo en general, que la causa Malvinas está más viva que nunca. Hay mucho por hacer, hay mucho por ahondar en esta construcción de la memoria de nuestro pueblo y de nuestro país y también de la causa Malvinas. Así que de nuestra parte, Juan y Mario, muchísimas gracias por haber estado en esta transmisión. Fue muy enriquecedora. La verdad que aprendimos mucho y seguro que nos están escuchando, ya sea de YouTube o de Facebook también, en esta idea de, bueno, de construir estas dos cosas, ¿no? Soberanía y memoria, ¿no? Y creo que en esta transmisión en particular pudimos ensamblar estos dos conceptos muy bien. Así que de nuestra parte, más que agradecidos. Bueno, muchísimas gracias, Juan. También a Juan Terranova, que bueno, ustedes dos son dos de los fuertes que tiene. Y me parece que, bueno, son los jóvenes que están impulsando esto. Sé de la pasión que le ponen y eso me pone muy contento y creo que bueno, honra a los caídos, en este caso a todos, pero a los caídos del general Belgrano. Y me parece que, bueno, creo que de acá salió algo también, que sería rescatar esa memoria de los 23 que están en el continente. Así que por ahí tenemos otra misión más, a las cuales me sumo. No como un joven, pero por lo menos me sumo con voluntad para esto, ¿no? Me parece interesante. Lo importante es la juventud del espíritu. Sí, bueno, es así. Más o menos. No sé si tanto. Yo que no soy tan joven. Bueno. No, muchas gracias por esto. No. Y la verdad que fue muy interesante. Bueno, y muchas gracias a ustedes. Aprovechamos también para mandar un saludo al director, que seguro que no nos está viendo. Así que bueno, quienes están en esta acompañando esta transmisión, nos encontraremos el viernes que viene, también a las 18 horas, por una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Erlich. Hasta pronto.